De esta forma continuamos informando y en el ámbito de salud, el director del CEDES Pando comunicó el reporte del Servicio Nacional de Enfermedades Tropicales, en el que confirmó la detección de una nueva variante COVID en Pando. El informe no especifica si se trata de la cepa brasileña, la británica o africana. El día de hoy he convocado a una conferencia de prensa, puesto que me ha llegado una documentación del CENETROP, donde nos envían el laboratorio de biología molecular, donde la doctora Roxana Loaiza Mafaile, responsable de la unidad funcional, junto con el responsable técnico Sebastián Sacias Martínez y Cleidy Orellana, además de los directores ejecutivos del CENETROC, el doctor Jonan Marquina Salas, del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales Asia, y persona, ¿no?, el doctor Dagny Hugo Mendoza Hopi, como director técnico del CEDES Pando, donde nos envían un anexo resultado de RT-PCR en tiempo real de tamizaje de detección de variantes de preocupación. Muestro que ha sido enviada de nuestro departamento para su secuenciación en el laboratorio correspondiente. El dato que tenemos en las observaciones que se nos da es de un PCR de tamizaje que se detecta a las tres variantes de preocupación que tenemos en nuestro país del SARS-CoV-2, tanto las variantes del Reino Unido, Sudáfrica o Brasil, indican que puede ser que alguna de estas tres variantes de preocupación estén dentro de nuestros tres departamentos. Nos reportan en fecha 17.04 un paciente positivo para el departamento Pando, femenino de 31 años. Lo que sí quiero esclarecer, no nos dan el tipo estamos viendo, ¿no?, si es P1, si P2 o qué tipo, ¿no? Solo nos dice que en el estudio han determinado que es una variante. Puede ser del Reino Unido, Sudáfrica o Brasil, pero esta variante, por todo lo epidemiológico que tenemos nosotros, vecinos con el Brasil, todo lo demás, lo que hemos pasado, se nos ve, ¿no? Y estamos viendo y viabilizando, esperando los resultados también, que próximamente, dentro de 5 días, están llegando de la tipificación para que nos den, ¿no? Por estos momentos, con este resultado que nos envían, nos quiere decir que con este paciente tendríamos la P1 en nuestro medio, ¿no? Ya circulando, hemos visto seguimiento a esta paciente, cómo se encuentra en este momento estable, está en su vivienda, se está realizando el respectivo seguimiento epidemiológico por medio del establecimiento de salud, aislamiento de estas personas también y sus respectivas tomas para que puedan ser enviados de esta misma manera. Pero no nos dice qué cepa es, ¿no? Pero sí nos manifiesta que puede ser del Reino Unido, de Sudáfrica o de Brasil. Pero con todas las clínicas que tenemos cercano a Brasil, nos da todo a parecer que sea una de las variantes. Tanto puede ser P1 u otra P de las que se tiene en este momento. Esa es la información que le tengo que dar, una información importante que tenemos que tener conciencia en este momento, que en nuestro departamento ya está circulando una de las variantes de la COVID-19.